pura huya kan ya to kuine posae chan kirina ya kona ga eskinas man Primero nos llamaban de narcotraficantes. Destrozos de las gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre, y ahora nos dicen terroristas. Nosotros no somos, nosotros somos productores, nosotros producimos la hoja de coca, que es tradicional aquí en Bolivia. Es una hoja sagrada que viene desde nuestros antepasados. ¿Por qué odian tanto a la hoja? No es nada malo, es algo natural. El mate de coca es profundamente digestivo, incluso yo diría más saludable que el café, aunque tiene básicamente los mismos efectos, de un poco quitarte el sueño, darte ánimo, quitarte un poco el hambre. Es un gran remedio para la diabetes. Es un gran remedio para la gastritis, la úlcera y la artrosis, porque regula el tema del ácido úrico. Entonces tiene muchos valores medicinales. La coca para nosotros es una vida. En Bolivia, de acuerdo a la ley 1008, se han establecido los territorios de cultivo legal. Es falso cuando se habla que 1008 va a respetar las zonas tradicionales. No es una ley que ha salido desde Bolivia, ¿no?, para arreglar un problema boliviano. Podemos decir que toda la zona del Chapare es una fábrica de cocaína. Aquí los cocaleros dicen una frase y repiten a todo instante: folha de coca no es cocaína. La hoja de coca del Chapare no se consume para el consumo, para el consumo tradicional. Generalmente mastican la hoja de coca de los yungas. Se dice que la hoja de coca del Chapare no es muy consumida, que la gente no quiere, que por eso la hoja de coca de los yungas de La Paz es la que tiene que seguir siendo legal, y la del Chapare no, porque va todo al narcotráfico. La hoja de coca del Chapare es la hoja más consumida en algunos sectores del sur de Bolivia y también al norte de la Argentina. Tal vez es porque resulta más barata que la hoja de coca de los yungas. Un tal combate a las drogas, guerra a las drogas, mascara, porque en realidad por trás están intereses económicos y políticos. No le vamos a erradicar la uva para combatir el alcoholismo, ¿no? El año 2000, por ejemplo, el gobierno desde entonces dijo que íbamos a estar en coca cero. Aquí se juegan intereses justamente del imperialismo norteamericano. Intereses hasta transnacionales e internacionales utilizan el tema de la coca para poder desterrar a la gente del trópico, llevarlo a cualquier lado y entregar estas tierras a gente, digamos, con intereses económicos, porque hay mucho petróleo, hay mucho gas, inclusive hay oro en estas zonas. Tal como ha pasado en Irak, es por interés al petróleo, no es verdad. Hay
por parte del gobierno que dice que el desarrollo está adelante en el trópico de Cochabamba, eso es mentira. Apoyos como campesinos del Chapare no vemos. El dinero de la yuca solo nos alcanza para comprar comida y nada más. Cuando se enferman los chicos también no podemos llevar ni al hospital. La copa que nos sostiene la parte de economía para hacer estudiar a nuestros hijos, para mantener a nuestra familia. Cuando llega la reducción, nos escondemos. No somos, se puede decir, soldados o militares, ¿no?, que estamos en guerra, sino que estamos en una operación de contacto con la sociedad. Así no tener miedo ahí a los hijos, no los está traumando ahí. A nosotros siempre nos tratan mal, como animales. Y también ahí, así en tiempo de frutas o cosechas, vienen a aprovechar la producción. No les respetan a la gente cuando estamos en la casa. ¿Por qué me están carejando? Yo no soy tu chula de voz para que me digas carajo. Anda, dile a tu esposa nomás carajo. De la reducción forzosa nos traen problemas porque nos traen con, o sea, vienen con armas. El trabajo que nosotros hacemos es selectivo, tienes que buscar narcotraficantes en diferentes lugares, no podemos atacar a toda la sociedad, ¿no? Me dispararon mientras estaba paseando a mis vacas. Cuando me dispararon, mis hijos les gritaron, ¿por qué le disparaste a mi mamá? ¿Qué te hizo? Ella no te hizo nada. Lo llevan a su campamento, lo violan. Nos hemos enfrentado con nuestros cuerpos. Con nuestra arma que tenemos, hacha, machete, palos. Si tú te opones, entonces directo a la cárcel. ¿Dónde estás, Ley? Aquí estoy en Chimorán, he ido mucho a mi esposa, grave monstruo había estado, pues sus caras rasguñadas, su cuerpo, grave había estado, pues apenas sin ropa, pata pelada. La herida todavía me duele. La erradicación que no para, ¿no? Que la coca está allá como algo prófugo. La incautación y la detención de personas se continúan. Nosotros no nos quedamos tampoco así. La única manera en la que los trabajadores campesinos pueden mantenerse ahí vivos y con sus campos de trabajo es luchando. ¿Y luchando cómo? Saliendo a las calles, bloqueando carreteras y hasta inclusive llegando a los centros urbanos para hacerse sentir la protesta y también la indignación. Para nos reunir para enfrentar y así para defender lo poco que tenemos, la poco que nos ha sobrado de la educación, tanto que hemos sufrido. Sacan a sus funcionarios de gobierno un decreto, que el decreto solamente era para cerrar los mercados de coca sin consulta de su pueblo. Y por eso el pueblo del Chapare se ha movilizado para hacer anular y se ha anulado el decreto. Y estos movimientos sindicales no solamente han llegado a bloquear calles, han logrado a que se forme un instrumento político que pueda también hablar su verdad y su necesidad. Hemos poco a poco subir y hoy en día tenemos 27 diputados. Es importante hacer las alianzas, es importante, a mi manera de ver, hacer un instrumento de América Latina para poder enfrentar hacia los Estados Unidos, quienes invaden nuestros países. El gobierno dice que va a perder todo, ni una planta no va a sobrar, pero la coca sigue va a ir adelante. Y yo creo que de aquí a un año van a volver también a reducir. Pero no tengo miedo. Si vienen aquí con nosotros, vamos a luchar.